Los días que se va a trabajar por esta Semana Santa va a ser el jueves. En todas las ferias van a funcionar el jueves. Y la de Santa Rita, que funciona los miércoles, también miércoles y jueves. Sería dos días va a tener esa feria. Está acá en esta feria, se está entregando lo que es los tickets de lo del subsidio que entregó el gobierno. Hoy se está distribuyendo a todos los feriantes que se acerquen nomás a la oficina acá adentro y se le va a entregar a todos los socios. ¿Y la producción cómo anda? Y mirá, la producción se ve que está mejoró bastante lo que es hoja, pero todavía falta. Estamos en un periodo de sequía porque lo que llovió no alcanza todavía, porque el agua no aumentó el volumen de los reservorios de agua. ¿Y algún otro dato? Nada raro. No, eso, que se vengan la gente, que va a ver la carne de cerdo, que aprovechen, buen precio, queso, choclo. ¿Ese de los precios? ¿Qué precio está manejando? Los precios del cerdo, el lechón, va a estar como en la fiesta, el máximo va a ser 30 pesos. El choclo 10 pesos la docena, más o menos, por ahí una monedita más por el tema de la sequía y eso, pero no mucho. Ahí se van a manejar los precios, el queso 25, más o menos. Esos son los precios que se va a manejar, que se va a hacer respetar, ¿no?